Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de verlos en este nuevo video porque hoy me encuentro en Viñales. Estoy en la parte más oeste de Cuba, en el campo literal. Viñales queda a unas 2 horas y media de carretera desde La Habana. Desde La Habana tú puedes pedir un taxi compartido con otros turistas. Llegué aquí hace unos días a Viñales y les quería enseñar todo lo que se puede hacer en este pueblo súper, súper especial de Cuba. Bueno, la verdad es que por aquí se siente una tranquilidad y una calma extraordinaria. Quería tratar en este video de enseñarles de manera más auténtica todo lo que se puede hacer en Viñales y mostrarles un poquito más acerca de la realidad aquí en el campo. Bueno, ahorita estoy un poco dormida, creo son las 9. Aquí me estoy hospedando en una casa particular, luego se les enseño. Y acabo justo de rentar una bici para poder moverme a varios lugares por aquí. Aquí me encuentro en la plaza principal del pueblo, con esta iglesia que la verdad nunca he visto abierta todavía. Ahorita quiero ir por un café porque ya saben, no empiezo mi día sin un café. Esta es mi hermosa bicicleta que renté. Y está haciendo un calor, no se imaginan, ya clima tropical muy caluroso. Me puse esta camisa de lino para el sol. Y aquí atrás se puede alcanzar a ver un mogote, que son las montañas tan peculiares de aquí de Viñales. Me senté aquí en la terracita de un café de Viñales que se llama Tres Cotas, que según yo es el cafecito más lindo, más a gusto. Tiene una terracita así con la vista y para empezar el día pedí un café. Quería ver qué tal su café americano porque aquí toman mucho espresso, lo que la verdad me encanta, pero para la mañana me gusta un café más largo. Y quería probar este, me dijo que estaba más ligero y a mí me gusta el americano bien cargado y la verdad está delicioso. El café de Cuba me encanta. Y siempre aquí tienen varias opciones de azúcar. Bueno, azúcar blanco, azúcar moreno, miel, porque aquí en la zona hay mucha producción de miel, así que debe de ser de una finca de por acá. Y todos los días en Viñales se pone un mercadito de artesanías, así que vine a ver lo que tienen. Vine a ver a un amigo que le da pena salir en el video, pero vean todo lo que tienen por aquí. Bueno, obviamente algo muy tradicional que venden son los dominos, que de hecho Alice, mi hermana, me pidió que le llevara uno. Este se me hace súper bonito. Todo es de madera. La verdad tengo que aprender a cómo se juega los dominos porque aún no sé. Este, por ejemplo, que el béisbol es el deporte más popular en Cuba. Estas que son como de semilla. Coralina. Coralina. El Valle de Viñales fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar hermoso que puedes descubrir con tours a caballo, haciendo senderismo. Algo que les recomiendo hacer y lo que hice ese día fue hacer un tour a caballo e ir a conocer una finca tradicional cubana. Te alejas de la ciudad y aprendes todo sobre la elaboración de los puros cubanos. También te explican el proceso del café o de la miel que fabrican ahí mismo. Muchas fincas proponen la opción de almorzar ahí y el lugar donde te hospedas te ayuda para reservar el tour. Llegamos en caballo que se dejan por aquí, ya están descansando, mientras vamos a tener una explicación de esta finca, la finca de la Esperanza. Este es el secadero, entonces, donde secan las hojas de tabaco. Deben conocer que en Cuba existen dos variedades, dos tipos de tabaco diferentes. Tenemos tabaco rubio y tabaco negro. Ambas plantaciones crecen acá en el occidente de la isla. 50 o 60 depende de la característica. Ahora yo les voy a mostrar cómo rolar un puro a la mano. Estos son hojas de tabaco ya fermentadas, listas para rolar. Antes de rolar los cigarros, este nervio central es retirado. La talla o tamaño del puro o del cigarro depende de la cantidad de hojas utilizadas. Se puede fabricar un cigarro con solo una hoja o se puede fabricar un cigarro con 20 hojas de tabaco. Colocamos la tripa
Secondo cammi te lo potresti fare? Secondo cammi. Per sellare, per pegare questo cigarro, si utilizza algo natural, come observan, es la miel. De esta forma se fabrica un cigarro 100% natural, 100% orgánico. Ahora, bueno, yo les voy a explicar cómo fumar uno y fuman uno ya. Lo sostienes entre tus dientes, ¿verdad? Y cuando le pones fuego, tira fuerte, conservas el humo en la boca y no lo inhalas. Ahora, al mismo tiempo, gíralo un poco para que combustione perfectamente. Ya se está acercando la hora de la comida y están preparando el almuerzo. Se cocina de manera muy lenta a fuego, así de a las brasas. Y por eso le da un sabor muy peculiar a la carne. Aquí están preparando el almuerzo. ¿Qué tenemos por aquí? Estas son fajitas de pollo. Huele muy rico. Y aquí prepararon ensalada. Fritas de patata dulce, uh-huh. Patata dulce hervida, uh-huh. Cordero, uh-huh. Acá frijoles para hacer potaje. Uh-huh. Es la una y es la hora del almuerzo. Les quería enseñar el tipo de almuerzo que hacen aquí en las fincas, que la verdad está deli. Aquí es pues una ensalada de verduras. Este es arroz morro con gris, así le dicen los cubanos, pollito. Esto es boñato, que en México le conocen como camote, que la verdad en México el camote es como naranja, pero me han dicho que hay varios tipos de camote aquí. ¿Qué onda? Ven. Y aquí están, ¿cómo se dice? ¿Te dice torrefiando el café? Sí. Qué rico olor. Pero ya casi está listo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que aquí en las fincas de Viñales son los mojitos más ricos que he probado, porque tienen hierbabuena que crece aquí. Le echan también miel de aquí de la finca, agua, ron, y está delicioso. Ahora le van a dar de comer a los caballos y le dan una mezcla de maíz con semillas. Este caballo le dicen Lindo, así lo nombraron, Lindo. Pero de broma, porque es de los caballos más feitos que tienen aquí. Antes era un caballo de coche para cargar a personas y por eso ahorita está bastante maltratado. Y tiene solo 4 años y parece más. Y me explicaron, eso no sabía, que a los caballos de coche le cortan la cola. No sirve de nada, solo es la tradición así. Ahí seguramente tiene un huevo. No, varios. ¿Varios? No le encanta la idea. ¡Ay! Y ahora vine aquí a otro punto de interés en Viñales, que es la tirolesa. Vamos a ver cómo me va. La verdad no la veo para nada, no sé dónde está la tirolesa. Y aquí atrás hay un mirador, entonces voy a ver. Me han dicho que está cool. A ver si no está tan impresionante. Les cuento. Ya llegamos a la tirolesa esta. Pero le estaba diciendo que todo el mundo va bien tranquilo. Y yo siento que voy a gritar. A la rubia. ¿Yo? La mano por detrás de la cabeza es mejor porque da más estabilidad. Ya terminé el tour de las tirolesas. Son 4 tirolesas y van bastante rápido. Y bueno, lo que está súper cool es que tienes una vista increíble haciendo estas tirolesas. El precio de la entrada para un extranjero es de 800 pesos cubanos. Y bueno, la verdad la pasé muy bien, se los recomiendo mucho. Y luego subí aquí al mirador y vean, les voy a enseñar la vista porque está increíble. Y es más o menos estas vistas que tienes haciendo la tirolesa. Vean esta vista increíble y no se escucha nada más que la naturaleza. Está muy lindo. De hecho parece que va a llover, esperemos que no. Y aquí arriba tienen como un barecito donde puedes tomarte una cerveza fría, un jugo. Aquí pusieron estas bancas así y la verdad está súper a gusto. Buenos días. Esta es la vista y lo que se escucha en la mañana desde mi Airbnb. Qué tranquilidad, la verdad. Hello. Bueno, hoy es un nuevo día aquí en Viñales. Ayer ya no les grabé porque en la tarde empezó a llover poquito, así que no hice mucho, me regresé al Airbnb aquí tranquila. Les quería enseñar un poquito a qué se parece un Airbnb
aquí en Viñales. Entonces yo renté esta casa y está súper a gusto. Es una casa de renta que está justo al lado de donde viven las personas que tienen esta casa, en el mismo jardín. Así es el cuarto. Bueno, está muy sencillo, pero a gusto. Y el baño que está aquí. Lo curioso en Viñales es que todas las ventanas de la casa, o sea, ninguna casa tiene cristal, casi ninguna. Y casi todas solo tienen como este de madera, estas ventanas de madera. Bueno, la verdad es que en cuanto al ruido no hay tanto problema porque está muy tranquilo. Bueno, estoy aquí llegando al pueblo con mi bici y les quería enseñar, esta es la gasolinera. Ahorita hay mucho problema con la gasolina, con el combustible. No hay mucho y ahorita solo están autorizados los transportes públicos, escolares, a llenar el tanque. Aquí en Viñales se organizaron así que para poder llenar el tanque, ellos se organizaron en turnos y cada persona tiene su turno. Cuando llega la gasolina, dependiendo de tu turno, puedes ir por tu gasolina. Así que bueno, así se organizaron, pero solo en Viñales, no es así en todo Cuba. Pero en todo Cuba sí hay problema ahorita para encontrar la gasolina. Y bueno, ahorita voy a ir por un café ahí en el centro. Hoy vamos a probar el guarapo, que está hecho a base de caña. Y aquí le añaden ron. Así que bueno, nunca lo he probado así, vamos a ver qué tal. Como siempre, los drinks aquí se me hacen un poquito fuertes porque le ponen mucho ron, pero la verdad el sabor está rico, me gustó. Y bueno, ahora llegué a una de las cosas más turísticas que hacer en Viñales, que es un recorrido aquí en una gruta. La entrada cuesta 5 euros, así que vamos a ver, es un recorrido en un bote y sí, al parecer es como de lo más típico, más tradicional que hay que hacer aquí. Y la verdad es que no lo habíamos hecho la vez pasada con mis hermanas, a ver. Entonces vamos a ver qué tal esta vez. Ya llegué a la entrada y nos vamos en estos botecitos. Hello, hoy es mi último día aquí en Viñales. El tiempo pasó súper rápido y siento que he hecho muchísimas cosas en tan poco tiempo. Bueno, también fueron como unos 8 días aquí, entonces sí tuve bastante tiempo de recorrer la zona, visitar un poco lo que no había podido ver la vez pasada. Y aquí vine hoy a un mirador, igual algo turístico la verdad, porque aquí está un hotel muy lindo. Vean, este es el hotel y la verdad me sorprendí bastante ver un hotel así en Viñales cuando llegué. Pues sí me sorprendió, se ve súper lindo, se ve moderno, hasta tiene alberca, aunque la vaciaron porque le están limpiando. Pero vean la vista que tiene este hotel, está increíble. La vista así sobre los mogotes, sobre todo el valle, se ve impresionante. Y ahora voy a comer a un restaurante que se encuentra justo atrás y pues vamos a tener una vista muy linda de ahí. Vean, aquí hay muchísima comida y toda súper típica cubana. Este es pescado pargo, que la verdad creo que no lo he probado. Arroz amarillo, arroz blanco. Luego te traje los frijoles aquí para hacer tu, o sea, este le dicen potaje, para mezclar luego con el arroz blanco, arroz moro, malanga, ensalada. Hoy vine a ver el atardecer en la finca agroecológica El Paraíso. En Viñales tienes muchísimas fincas donde puedes ver sunsets y atardeceres de verdad súper bonitos, pero esta finca creo que fue de mis favoritas, El Paraíso, porque de verdad tienes una vista muy bonita, sobre todo el valle de Viñales. Y bueno, me tomé unos dos mojitos por si ven mis ojitos un poco más pequeños. Y ya me voy a regresar para el pueblo a cenar algo. Yo creo que ir de fiesta un ratito. Y bueno, hoy es mi última noche, así que mañana me iré para La Habana. De hecho, mañana me voy a encontrar con Yoli. Estoy muy feliz. De verdad que cuando nos conocimos ahí en La Habana, cuando llegué aquí a Cuba, tuvimos, no sé, un crush de amistad. Nos caímos súper bien, nos llevamos súper bien. Así que bueno, mañana seguramente la volveré a ver. Bueno, así se acaba, yo creo, el video en Viñales. Espero que les haya gustado este video. La verdad, si nunca han venido aquí a Viñales, les recomiendo muchísimo este destino en Cuba. Es de los lugares con más tranquilidad que he conocido yo en mi vida.
vida, con más paz, no sé, todo está tan tranquilo. Esta zona y bueno, estos días para mí fueron muy igual terapéuticos, me la pasé súper a gusto. Fueron de verdad unas vacaciones muy relax, muy chill. Conocí a mucha gente, muchos locales, me la pasé ahí todo el tiempo con locales, que es algo que de verdad me siento súper, súper agradecida por haber vivido tantas experiencias como tan locales ahí, viviendo y compartiendo tanto con la gente con quien ya me había juntado la vez pasada. Siento que así pasa en Cuba, que siempre estás aprendiendo nuevas cosas, siempre que vuelves. Cuba es un país con tantos... no sé, con tantas... es un país tan diferente de lo que conoces que, bueno, yo estoy aprendiendo un poquito más cada día. Espero que les haya gustado. No duden, déjenme sus comentarios por aquí. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye bye. Les quería enseñar que en Cuba, cuando haces moto, usan estos cascos así, que la verdad en Francia se usaría para montar a caballo, y casi todo el mundo tiene estos. Aquí estoy alumbrándome con la luz de mi celular porque otra vez un apagón, un corte de electricidad, no hay luz en todo el pueblo. Son las 8:30 de la noche y la verdad es que la vez que vine no me había pasado, no, nunca había conocido este tipo de apagón, pero hoy todo el día casi no hubo luz y ahorita tampoco hay luz. No sabemos a qué hora regresa. O sea, literal llegó un ratito y se volvió a ir.